Rojos, Cremas y Antigua Guatemala le echan la mano a la Selección Nacional de Guatemala. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, súper bien. Soy su buen amigo Gocerra y como siempre, trayéndoles todo lo mejor de la información. Como siempre, invitándote que te suscribas, que dejes un fuerte like y que compartas todo el contenido para llegar a más personas. Y es que mis amigos, este próximo 1 de septiembre se va a jugar el primer y único partido amistoso de la Selección Mayor de Guatemala antes de enfrentar a Martinica y a Costa Rica. Y con todo esto, mis amigos, pues está la duda si en este partido van a ir jugadores de Rojos, de Cremas o también de Antigua Guatemala. Y les cuento cómo está la situación. Lamentablemente, mis amigos, pues se está dando una sobrecarga de partidos por parte de los equipos de la Liga Nacional de Guatemala. Sobre todo, mis amigos, con las competencias internacionales. Y es que precisamente la última semana del mes de agosto, tanto Municipal como Comunicaciones van a tener bastantes minutos. Y es que, mis amigos, pues el caso del cuadro Escarlata va a tener minutos, o mejor dicho, se va a enfrentar a su similar de Saprissa. Esto correspondiente a la última jornada de lo que es la nueva Copa de Centroamericana. Pero al final, mis amigos, el partido de los Rojos será el próximo 29 de agosto. Es decir, tan solo 3 días antes de poder enfrentar a Uruguay. Por lo cual, Luis Fernando Tena habría llegado ya a un acuerdo para que así tantos jugadores de Comunicaciones que van a jugar el día martes 27 y jugadores también, mis amigos, que van a llegar o van a jugar el próximo 29 de agosto puedan integrarse a la Selección Mayor de Guatemala en Estados Unidos, puedan disputar este partido de amistoso contra Uruguay y posteriormente, mis hermanos, puedan tener ya de manera oficial pues todo el proceso continuo desde el 1 de septiembre hasta el 5 de septiembre antes de enfrentarse a Martinica. Luis Fernando Tena hubiera querido tener a la selección al menos una semana más, pero por temas de tiempo, por temas de competencia, no se va a poder dar. Buena onda ahí el cuadro de Municipal, de Comunicaciones y de Antigua Guatemala, que decidieron no poderle trabas a Luis Fernando Tena ni a la selección mayor y prestarle a los jugadores. Al final de acabo, mis amigos, pues la selección tiene lo que es una Liga de Naciones sumamente importante. Ya te expliqué por qué en otro video. Si vos quieres saber, deja tu comentario y anda a revisarlo. Como siempre, soy tu buen amigo Gocerra. Te envío un enorme y caluroso abrazo y nos vemos en un próximo video.